Saludos y bienvenidos a Ufones, pequeño pueblo de la comarca alistana, en la provincia de Zamora, donde cada invierno, más bien otoño, justo al empezar el invierno a primeros de diciembre, se llevan ya realizadas 5 ediciones de la marcha de mountain bike Ufones. El parking situado de nuevo en Las Carbizas, perfectamente regulado por los voluntarios, donde Jesús Tola y Chus realizaron esa lumbre a las 7 de la mañana, cuando apenas despuntaba el alba. Los participantes iban llegando, preparando las bicicletas. El día fresquito, nublado, había llovido muchísimo durante la semana anterior y vemos esa lumbre a la que hacíamos referencia. Una organización de 10. Había que caminar unos pequeños metros hasta el centro de la localidad, donde aquí vemos el cartel de Ufones. Se hacía la entrega de los dorsales y de la bolsa de corredor. Durante todo el día permanecía abierta la exposición en la iglesia de Ufones, de origen etnográfico, realizada por Roberto Tola, donde también podíamos apreciar la magnífica restauración del retablo de dicha iglesia. También se podía ver una escultura en homenaje al ciclismo realizada por Guillermo de manera altruista, así como un graffiti ciclista a la entrada del pueblo. Y los participantes iban recogiendo su dorsal, esa bolsa de la Diputación de Zamora con los obsequios de la organización, la bolsa de corredor, intercambios, saludos de viejos conocidos. Recordemos que esta prueba está incluida dentro de la competición de la Diputación de Zamora, donde están las más importantes pruebas de mountain bike de nuestra provincia. La Asociación Santa Eulalia se encargaba de recibir a los participantes con ese cafetito y esos bizcochos. También disfrutábamos de una exposición de maillots de todas las épocas del ciclismo. Una de los garajes de la localidad, con bicicletas antiguas, bidones y maillots de todos los equipos profesionales que ha habido a lo largo de la historia. Mientras se van recogiendo los dorsales y acumulando los corredores en la salida, se hace una entrega a 34 participantes del título de Ufonense de Honor, un agradecimiento que querría tener el pueblo de Ufones con los participantes que han acudido a las 5 ediciones de la prueba. Ahí vemos al Diablo de Aliste, también esos cabezudos, ya se va configurando esa parrilla de salida. En momentos previos a la prueba, con estas magníficas imágenes aéreas, se hizo también un pequeño homenaje al ciclista profesional portugués Ricardo Vilela, del Burgos BH, también concediéndole el título honorífico de Ufonense de Honor, para agradecer sus 3 participaciones seguidas en nuestro evento,
que utiliza como preparación y comienzo de la temporada después de disputar su tercera Vuelta a España. Y vemos el corte de cinta por parte de las autoridades. La salida fue dada por el diputado de Deportes y fue neutralizada por las calles de Ufones tras el vehículo Nissan Qashqai, cedido por Nissan Leomotor Zamora, que de nuevo ha sido el vehículo oficial de la prueba. Y vemos la riada de ciclistas que circulaban despacito, estirándose poco a poco este nutrido pelotón por las calles de la pequeñísima localidad de Ufones, de apenas 25 habitantes durante todo el año, y que tenía, viendo cómo rodaban por sus calles, 450 ciclistas. También tenemos imágenes on board de una bicicleta. Vemos las estrechas calles, vemos a vista de pájaro la zona de las Carbizas, donde estaba situado el parking, los primeros compases sobre el asfalto. Ahí veíamos pasar ese vehículo Nissan oficial de la prueba y los primeros que empezaban a apretar. Se iba a acabar la neutralizada ya mismo, en cuanto se llegara al primer camino de tierra. Y mientras los ciclistas comenzaban la ruta, la organización tenía preparada una ruta de senderismo de 12 kilómetros hasta la vecina localidad de San Juan del Rebollar, donde, gracias a la colaboración de la Asociación Carqueisa y a la Asociación de Mujeres Río Mena, se pudo ofrecer el avituallamiento y las visitas a la finca El Cuervo, que cuenta con una gran variedad de tallas de animales realizadas por tribu, y la visita a un molino tradicional de agua, recientemente restaurado. Y vemos a los primeros participantes. Después de haber hecho un pequeño recorrido de apenas 3-4 kilómetros para calentar, afrontaban la primera subida del día. 4 kilómetros al 4%, la subida de los Abeseos. Discurría por un bosque de roble de dales, donde ya empezaban a aparecer las primeras señales de lo que se iban a encontrar durante todo el día, que era mucho barro. Recordemos que la semana había sido copiosa en lluvias y había dejado el terreno bastante embarrado. Caras de esfuerzo de los participantes. La temperatura no era fría. Se discurría por ese senderito entre los robles. La mañana parecía que habría, había respetado, ¿no?, la lluvia, que, como decíamos, había sido la nota predominante durante toda la semana. Alguno que tenía que poner pie a tierra, había que buscar el centro, que era donde menos patinaba la bici, y pueden apreciar en esta magnífica imagen el lodazal por el que rodaban las bicicletas. Bonitas las imágenes, ahí atravesando ese camino, que aunque no lo parezca era un camino, se había convertido en un río. La primera localidad que íbamos a atravesar era la de Matellanes.
con la ermita de Santa Catalina. Allí estaba situada la meta volante y el punto de control. El premio de la meta volante fue cedido por la empresa local Agrimat, especializada en maquinaria agrícola. Matellán es un pueblo que se vuelca con el evento, que colabora con más de 20 voluntarios y en esta ocasión tuvo que improvisar un paso provisional debido al barro acumulado en un paso subterráneo de la carretera. Estaba situado a la salida del pueblo ese paso provisional y que gracias a la colaboración de Protección Civil de Alcañices, que también recibió el premio de Ufonense de Honor, se pudo realizar sin ningún problema. Y la rampa a la salida de Matellanes, donde espera el diablo para pinchar y animar, pinchar en el sentido figurado, ¿eh? Lo único que hace el buen diablo es animar a todos y cada uno de los participantes a superar esa rampa que apenas tiene 200 metros, pero tiene un porcentaje a tener en cuenta. Ahí tiene cómo va arreando, como si se tratase de ganado. Tenemos nuestra imagen on board también de esa subida, así como una imagen aérea de la misma zona. Hay que reseñar también que toda la prueba estuvo cubierta por la colaboración de la unidad Remer de radioaficionados de Protección Civil de Zamora, que puso seguridad a la prueba gestionando las transmisiones del evento. Y como no, Cruz Roja, que este año contó con dos ambulancias para dar servicio a todos los participantes en el evento. Siempre iba un vehículo en cabeza de carrera, pilotado por Libri y David, así como una moto que pilotaba Vicente, que también daba apoyo a los ciclistas. Otro vehículo todoterreno también era el del director de la prueba, Carlos Núñez, pilotado por José Antonio. Y una de las novedades, que era la bici escoba, Pedro, que realizó la labor encomiable, ayudando a todos los participantes que pudieran tener cualquier incidencia. Como bien dice el nombre, era el ciclista que cerraba la prueba. Iba echando una mano a todos los que iban quedando rezagados. Caras de esfuerzo para superar esa prueba y el diablo que subía y bajaba, venga a animar a los corredores. La prueba contaba con 12 vehículos de apoyo colocados en distintos puntos del recorrido, entre todoterrenos, furgonetas y motos, y así como un total de 120 voluntarios que hacían que la prueba discurriera en todo momento con una cobertura magnífica. Tras esa subida dura, ahí tienen las imágenes de los que acaban de coronar, había un descenso bastante rápido y bastante peligroso, porque tenía el camino, como pueden ver, oscuro, con pizarra, mucho barrillo por encima, había que tomar muchas precauciones para poder afrontar con garantías el descenso. Vamos a dar al primer avituallamiento, que estaba en el puente de Jandeal, en el kilómetro 20,
poco tristes este año porque se echaba en falta a nuestro amigo Miguel, que fallecía poco después de la marcha del año pasado, y este año no pudo estar acompañando a su cuñado Guillermo, que como llevaban haciendo todos los años de la prueba, asistiendo a los ciclistas que paraban a reponer energías. Y poco a poco iban llegando. Ahí vemos luego el paso por ese precioso puente. Y encima del puente miren lo que había. Más barro y más agua. Ahí pueden ver la espalda de algunos como se encontraba. No faltaba de nada en ese avituallamiento, con fruta, pastas, bebida. Estábamos, como habíamos dicho, en el kilómetro 22. Y vemos en imágenes a nuestros amigos, nuestros ángeles de la guarda, los que nos guían durante la prueba, a los mandos de su todoterreno. Nuestro equipo es el que viaja de un lado para otro para mostrarles estas imágenes. Manuel, Sandra y Diego. Nuestra amiga Elena, que también se había subido a ese todoterreno para disfrutar de Aliste. Y nada más termina el avituallamiento, 2 kilómetros de subida. De ahí que los ciclistas de fila de uno buscando la zona más asentada, buscando esas zonas de pizarra donde menos patinaba la bici, y aquí tienen el desvío de la ruta corta y la ruta larga. Se pasaba en el kilómetro 24 por la Fuente de los Enfermos, muy curiosa porque está llena de lazos y de ofrendas de la gente que toma sus aguas para la sanación ancestral tradicionalistana. Y ahí tienen, acabamos de ver en imágenes en el kilómetro 27 la molinera del Tí José, un viejo molino en el río Aliste por el que van pasando todos los participantes. En el kilómetro 28 comenzaba la subida al Castro de la Encarnación, un puerto de 3 kilómetros al 5% que contaba con la animación de las gigantillas de Alcañices, que en este año acudían por primera vez a Ufones para participar en el evento y colaborar en la animación de los ciclistas. Como pueden ver, también los pasos de carretera perfectamente cubiertos por los voluntarios de la organización, que no dejaba nada al azar. Atravesando un robledal para dar a una de las verdes praderas que tan bonitas lucen cuando el agua hace su acto de presencia. Y llegábamos a la subida más dura de la prueba, el Alto de Gavemar, un kilómetro al 14% de media en la localidad de Fradellos. Ahí vemos a los ciclistas sentados con todo el desarrollo metido, agachados. Y ahí ven, ahí sí que pueden apreciar ese kilómetro al 14%, como impresiona bastante la subida y el esfuerzo que hay que realizar para llegar hasta arriba. Poco a poco iban coronando para afrontar un recorrido por entre unas escobas que había limpiado la organización y hacía fácil el discurrir de los ciclistas. Y una vez coronado ese alto, es un descenso precioso hacia la localidad de Fradellos para cruzar ese puentecito artesano que tantos años ha visto discurrir el paso de carros y ganadería, y ahora lo surcaban los corredores en fila de uno
para dar acceso a la localidad de Fradellos. La entrada en la localidad, que de nuevo se volcó con la prueba, con más de 15 voluntarios. También estaba colocado allí un punto de control en la subida, donde Carla, la voluntaria más joven de esta edición, iba tomando datos de todos los participantes que pasaban. Un avituallamiento, una meta volante cedida gracias a la colaboración de la empresa local especializada en setas Gavemar, que además cedió mangueras desde sus instalaciones para poder limpiar el barro acumulado en las bicis, como ven en imágenes. También en Gavemar había un punto de asistencia mecánica gracias a la colaboración de Bici Duero, que contó con todo lo necesario para la reparación de pequeñas averías mecánicas, sin olvidar un par de bicis eléctricas de apoyo que Bici Duero iba recorriendo junto a los participantes para poder atender a todos los ciclistas. A la salida de Fradellos, pasado el Santuario de la Virgen, se realizaba un paso provisional por carretera debido a la crecida del río Cebal, que gracias a la colaboración de Protección Civil Alcañices y a los voluntarios de la prueba se realizó sin problemas. Volvíamos al barro, la tónica predominante, como estábamos viendo durante el día de hoy. Y estábamos en el kilómetro 45, improvisó, como pueden ver, con un tablón de andamio, un paso provisional debido al fuerte caudal que llevaba el río, y gracias a la colaboración de Ángel, Jorge y Toñín, que hizo que los ciclistas evitaran mojarse al pisar por dicho tablón. Ahí vemos a un corredor portugués, asiduo de las pruebas zamoranas, al que le falta una extremidad superior y que se bate el cobre junto a todos los participantes. El paso por Grisuela, que contaba esta edición como novedad, por el paso por su iglesia y la colocación de una meta volante cedida por la casa rural de la localidad Casabuela, donde el primero en pasar, que fue Javier Manzano, tenía como premio poder disfrutar de la espectacular piscina climatizada privada con la que cuenta la instalación. Además, de nuevo, el pueblo se volcaba con el evento, ayudando a los ciclistas para que el paso fuera más seguro, echando una mano a Protección Civil en el casco urbano de Grisuela. Y vemos a corredores locales que van afrontando los últimos kilómetros antes de empezar la última subida del día. Mucha agua, como ven, paso de numerosos ríos y regatos, traían un caudal impresionante. Y estábamos ya en el kilómetro 50, el puerto más largo del día, el Alto de Coronas, a 920 metros de altura, 10 kilómetros, como decíamos, al 2%, contaba con un punto de control donde Martín y Sergio controlaban el paso de los ciclistas. De ahí, un paso entre bosques y robledales para irnos aproximando hasta Ufones. Últimos metros del recorrido por esas estrechas callejuelas de Ufones, de los ciclistas embarrados algunos hasta más no poder, iban dando las últimas pedaladas para entrar en la línea de meta. Ahí estaba el público congregado esperando a los participantes que poco a poco iban llegando. Ahí tienen la llegada de los dos primeros participantes, Carlos y Javi. Momento que aprovechamos para charlar
con ellos. El speaker les hacía unas preguntas y se deshacían en elogios a la organización. La verdad es que hay que agradecer a la organización que haya sacado adelante la prueba con todos los prototipos sabidos que vamos a ir a ellos en septiembre. Perfectamente marcado, todo ciclable, pero bueno, la verdad que ha estado difícil, ¿eh? A mí el barro me encanta. Yo, que vengo de correr el ciclocross, es lo que me gusta. Quitándole el macho y disfruto mucho. Se me vaya la bici y tal. Y también vemos en imágenes la llegada de los primeros andarines que habían hecho esa ruta establecida por la organización. Compaginaban también la llegada de los que habían disputado la prueba en parejas. Y una vez llegados, la organización había dispuesto de hasta 6 mangueras para lavado de bicis cedidas por los vecinos del pueblo. También había montado la organización 6 duchas portátiles. La Asociación Santa Eulalia también tenía esos bizcochos, esas viandas que habían preparado con sus propias manos, así como ese caldo calentito que recibía a todos los participantes para irse recuperando. Entre el caldito y las pastas, charlamos con Ricardo Vilela, ciclista del Burgos BH. No, sí, la ruta ha sido muy buena. Es el tercer año consecutivo que vengo aquí como invitado y me gusta bastante, está cerca de casa y venir aquí es un honor. Libramos la lluvia, pero el barro de los otros días ha estado ahí, pero eso no se puede hacer nada y bueno, hay que hacerla y disfrutarla sobre todo. Intentar empezar bien ya la temporada en Mallorca y después siguiendo para Cataluña y País Vasco a ver cómo lo vamos a hacer para después intentarmos la invitación para la vuelta. Sí, el objetivo principal mío como de la equipo Burgos BH es estar un invitado más de la vuelta. Y mientras seguían llegando ciclistas animados por el Diablo de Ufones, que contaba con nuevo uniforme cedido por el gimnasio Invictus, charlábamos con Javier Faúndez, vicepresidente tercero de la Diputación y diputado delegado del área de Medio Ambiente, además de alcalde de la cercana localidad de Trabazos. Promocionar este tipo de eventos es fundamental para una provincia como la provincia de Zamora, porque se está promocionando un turismo, una serie de actividades de aventura, que además son fundamentales también para el desarrollo y el conocimiento de estos pequeños pueblos. Una localidad como esta, con apenas 23 habitantes, que tenga hoy 600 inscritos, la verdad es que es un éxito. Desde Diputación se va a seguir apostando por este tipo de pruebas, no solo con esta, todas las que están incluidas dentro del calendario de Copa de Diputación y con todos los eventos deportivos que, insisto, sirvan para dar a conocer nuestra tierra, la provincia de Zamora. Y siguen llegando participantes a esta meta situada en Ufones, mientras vemos llegada también de las primeras féminas. Charlábamos con la alcaldesa pedánea de Ufones, doña Marga López. Un éxito, lo que pasa es que el tiempo no nos ha acompañado mucho, aunque nos ha dejado así durante la carrera. Pero bueno, yo creo que mucha gente de la que estaba apuntada no ha podido venir. Pero aún así ha sido todo un éxito. Un año más es un éxito. Es un pueblo que tiene 23 vecinos nada más, pero sí que efectivamente es el pueblo se vuelca en pues, el ser voluntario, en colaborar, porque es todo el pueblo el que estamos colaborando en estos momentos y ha colaborado. No solamente este pueblo, tenemos que contar con los pueblos aledaños, que también están colaborando. Y la verdad es que, bueno, estamos contentos. Ahora, eso sí, quiero que sea también un referente con las autoridades que hemos tenido por aquí, con los políticos, para que vean que Aliste está, que existe, y que los pueblos tienen que subir, que no podemos permitir la despoblación que está habiendo. Y continuaban llegando los 450 participantes, en este caso los componentes del Club Ciclista de Coreses, y charlábamos con Santi Moral, el alcalde más joven de Aliste, alcalde de Rabanales. Que Aliste no está muerto y que esta carrera demuestra lo que vale Aliste y lo que realmente podemos llegar a conseguir. Esto no se podía conseguir en otro pueblo que no fuera en Ufones, obviamente, porque
absolutamente todos los vecinos se involucran con el asunto y nadie queda en casa. Y yo como alcalde pues estoy enormemente orgulloso. ¿Y qué puedo decir? Que qué mejor forma de atraer al turismo que conociendo la naturaleza, conociendo todo, conociendo nuestras tradiciones y nuestra cultura, y más dejándose involucrar por todo el movimiento que esto lleva a la carrera. Que muchas gracias, sobre todo también a Carlos, que es el gran organizador, y al pueblo de Ufones, que, insisto, esto sin ellos no podía ser. Y nada, y gracias a todos los participantes y a los colaboradores y patrocinadores. Y nos vamos con la entrega de premios, que contaba en este caso con la presencia del sacerdote de Ufones, Teo Nieto, que imponía la capa alistana a los vencedores de la prueba. También estaba como representante de Caja Rural de Zamora, Manuel da Costa, así como los anteriormente entrevistados, Marga López, alcaldesa pedánea de Ufones, Santiago Moral, alcalde de Rabanales, Javier Faúndez, diputado delegado del área de Medio Ambiente, y Jesús María Prada, el diputado delegado del área de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. Los distintos premios eran cedidos por Gabemar, Restaurante Matellán, Faúndez, Mico Gourmet y Decathlon Zamora. Premios que iban destinados a los primeros clasificados en cada categoría, así como por parejas, individuales, los de mayor edad, el club más numeroso, que veían, ahí tienen esa capa alistana, que ya se va conociendo cada vez más por todo el mundo. Con estas imágenes del podium aprovechábamos para charlar con el que ven imágenes, con Carlos Núñez, director de la prueba. Contentísimo, las previsiones meteorológicas eran muy malas, llevamos una semana malísima, lloviendo muchísimo, pero la verdad que los voluntarios han respondido, me han dejado alucinado. Se han volcado los pueblos, la gente, los colaboradores, y hemos conseguido sacar el evento adelante. Bueno, el día respetado, gracias a Dios, pero bueno, el evento, la verdad, hemos tenido que, se nos ha desbordado un río, hemos tenido que cambiar el recorrido, y la verdad que los voluntarios han estado fantásticos, no ha habido ningún problema, ninguna caída. Solo puedo decir una cosa, muchas gracias a los voluntarios sobre todo, porque son más de 100 voluntarios que se han involucrado. Teníamos más de 15 coches de apoyo. Creo que es algo excepcional para un pueblo que, repito siempre, 25 habitantes, que es la clave de este evento. Llenamos 400 plazas en 2 días, algo, bueno, ni yo me lo creo. Ampliamos hasta 450, hemos tenido un total de 450 ciclistas en total. Hemos tenido más de 100 senderistas, o sea, un evento prácticamente de 600 personas, con lo que hablamos siempre, más de 100 voluntarios, pues al final llenas un pueblo de 25 personas con 700, 800 personas, que es algo alucinante, de verdad. Pues nada, sobre todo dar las gracias al Ayuntamiento de Rabanales en primer lugar, Diputación de Zamora, Caja Rural, y vuelvo a repetir, a todos los voluntarios y a todos los patrocinadores que tenemos, colaboradores, que pueden ser más grandes, más pequeños, pero sin esa ayuda es imposible. Todo lo que nos ponen en un vehículo, aunque sea un hornillo para calentar la comida, lo que sea, todo eso nos ayuda, porque si no, aquí no hay infraestructura. Claro, hay que montar una carpa, unas duchas y todo, claro, para que el pueblo pueda dar cobijo a tanta gente. Pero bueno, la verdad que estoy muy, muy contento. No puedo decir otra cosa. Y esto ha sido todo desde esta pequeña localidad alistana de Ufones, en la provincia de Zamora. Nos despedimos. Recuerden, respeten al ciclista en los caminos y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.